ven que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. El mundo muere de frío, el mundo perdió el color. Los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que nos salva esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Damos gracias a Dios y seguimos ofreciendo al Señor por todos los enfermos que se han encomendado a nuestras oraciones. Vamos a pedir perdón al Señor por todos nuestros pecados, pidiendo que siga purificando todo nuestro corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la fiesta ya cercana de la venida de tu Hijo nos conforte en esta vida y nos conceda los premios eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Yo soy el Señor y no hay otro. Artífice de la luz, creador de las tinieblas. Autor de la paz, creador de la desgracia. Yo, el Señor, hago todo esto. Cielos, destilad el rocío. Nubes, derramad la victoria. Ábrase la tierra y brote la salvación. Y con ella germine la justicia. Yo, el Señor, lo he creado. Así dice el Señor, creador del cielo. Él es Dios. Él modeló la tierra. La fabricó y la afianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro. No hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador, y no hay ninguno más. Volveos hacia mí para salvaros, confines de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre, de mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla, por mí jurará toda lengua, dirán, solo el Señor tiene la justicia y el poder. A él vendrán avergonzados los que se enardecían contra él. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cielos, destila el rocío,
nubes derramad al justo. Cielo, destilar de rocío, nubes derramad al justo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará nuestra tierra. Cielo, destilar de rocío, nubes derramad al justo. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Cielo, destilar de rocío, nubes derramad al justo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. Cielo, destilar de rocío, nubes derramad al justo. Escucha la palabra de Dios. Solo con tus oídos, también con el corazón. Escucha hoy la palabra de Dios. Mantente siempre atento a su voz. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan envió a dos de sus discípulos a preguntar al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres se presentaron a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y en aquella ocasión, Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus, y a muchos ciegos les otorgó la vista. Después contestó a los enviados: vayan a anunciar a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven. Los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se le anuncia el Evangelio. Y dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nosotros acabando de escuchar estas lecturas, tanto la primera lectura como la del Evangelio, con la pregunta que Juan Bautista mandó hacer: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? ¿De qué se trata según entiendo? Se trata de la identidad de Dios. La identidad de Dios. Juan mandó a preguntar por la identidad de Jesús. Pero esa identidad ya Dios nos la comenzó a dar antes de Jesucristo con el profeta en la primera lectura. Si leemos bien por tres ocasiones, yo soy el Dios verdadero. Yo soy el que voy a liberar a mi pueblo cautivo. Yo soy el que voy a hacer la obra. O sea, ya el profeta nos está hablando de la identidad de Dios. Con esa afirmación, con esa seguridad. Yo soy el Dios de Israel. La identidad de Dios inició con el profeta. Y ahora entonces, Juan Bautista, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Ya Juan conocía su misión, ¿verdad? Preparar. Pero a la vez, miren la confirmación.
El mensaje no se le envió ni por carta, ni un recado, ni nada. Vayan y digan a Juan lo que ven y lo que escuchen. Díganle eso. Los enfermos, los ciegos, los lisiados, los leprosos, los que estaban poseídos por espíritus inmundos, fueron sanados y liberados. ¿Cuál es la identidad de Dios para nosotros en este tiempo? Lo que estamos viendo y lo que estamos escuchando. Por tanto, la identidad de Dios comienza en mi propia vida, con esa experiencia de Dios que me ha marcado. Cuando yo estaba angustiado, triste, enfermo, he visto el signo de Dios ahí. He visto la identidad de Dios ahí, con que me amas como soy. Por tanto, Dios a cada uno de nosotros también nos ha mostrado su identidad, que Él está con nosotros. Dios nos bendiga a todos. Amén. Vamos a presentar nuestras súplicas al Señor. Para que la predicación de la Iglesia en este tiempo de gracia disponga el corazón de todos los hombres para reconocer al Señor como el único Dios que sale al encuentro del hombre para salvarlo, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que, con caridad sincera y paternal, comprensión, los obispos, pastores, sacerdotes y misioneros promuevan en las comunidades cristianas una nueva y renovada evangelización en la que todos los hombres se sientan acogidos, respetados y amados por Dios y por sus hermanos, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la paz que nos trae Manuel habite en el corazón de todos los hombres y para que se restaure en donde el odio o la violencia le han hecho desaparecer, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor, mira nuestras súplicas de manera muy especial, las que se han quedado en lo más profundo de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, y con el pan,
Oren, mis hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Ah, Señor, que te ofrezcamos siempre este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega, para que se realice el santo sacramento que tú instituiste y se lleve a cabo en nosotros eficazmente la obra de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Es nuestro deber cantar en tu honor, himnos de bendición y de alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso, pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor que se nos mostrará entonces, lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro, en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe. Y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío, Dios mío, creo en ti y creo. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío, bendito y alabado seas por siempre, Señor.
gloria y alabanza a ti, Santo. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos el cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Soria, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección. Eva Ovalles, Fleury Marcano, Juan Carlos, Belkis Jaime, Ramón Antonio, Ramona Galán, Gertrudis Altagracia, Antonia Galán, Lucila Costa, Cecilia García, Catalino Brito, Yirín Pazapata, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz le des, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo, compartan un signo de paz. Danos la paz, danos la paz.
eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos, imploramos tu misericordia, Señor, para que este divino alimento que hemos recibido nos purifique del pecado y nos prepare a las fiestas que se acercan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con alegría y gozo pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.